Muy buenos días, ¿cómo están? Una disculpa por el pequeño retraso. Resulta que los domingos es un día donde más personas se pueden conectar, entonces se saturan las redes. Pero ya estamos por aquí. Bienvenidas y bienvenidos. Es la tercera transmisión de esta Expo Feria de la Sororidad Virtual, que es un ejercicio que hicimos para ayudar a las mujeres artesanas y productoras de Oaxaca que están teniendo dificultades por la venta de sus productos, dado que aquí en Oaxaca pues dependemos del turismo y durante esta pandemia evidentemente el turismo no ha venido. Queremos agradecer muchísimo la colaboración de la Secretaría de Economía, al secretario Juan Pablo Guzmán y aquí a la subsecretaria de Industria e Innovación, Jocabet Betanzos. Muchísimas gracias. Queremos agradecer también a Mía Consulting. Mía Consulting fue la realizadora de alguna manera del proyecto. Ahorita les vamos a platicar más. Y queremos invitarles a que se sumen, a que apoyen el comercio con causa, el comercio justo, el consumo local y sobre todo a mujeres. ¿Por qué? Van a ver los datos que les vamos a dar, qué porcentaje de mujeres están en el sector de artesanías. Conéctense, inviten por favor a más personas, denle compartir, denle share a este live. Vamos a estar esta hora platicando, teniendo sorpresas. Y bueno, quiero darle la palabra a Jocabet Betanzos. Muchas gracias. Además, veo que estás utilizando una de las creaciones de las artesanas. Tengo yo, bueno, inicialmente buenos días a todos que están conectados. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. El mejor apoyo que tú puedes dar es conectarte, compartir, estar aquí, apoyar este tipo de iniciativas que no tienen ningún otro objeto más que ayudar a nuestras artesanas. Esta es una iniciativa de la Secretaría de la Mujer, como lo dijo la maestra, en colaboración con la Secretaría de Economía y con muchos que se han sumado, a quien también agradecemos, ¿verdad? A todas las personas que han estado compartiendo y sumando. Yo traigo hoy un diseño lindísimo, hermoso, me encantó, de Gisela García Cuevas. Lo pueden ver. Estos son los tipos de diseños que tú vas a encontrar en esta plataforma. Entra Gisela, ella es originaria de Huautla de Jiménez, la región de la Cañada, y como puedes ver, pues hay mucho que presumir en Oaxaca. Te invitamos a que entres www.artesanasdeoaxaca.com. Bienvenidos a esta transmisión y buenos días nuevamente. Muchas gracias. Bueno, acuérdense que lo importante es, aunque sea poquito, pero entren a la tienda y si por alguna razón no pueden comprar, pueden compartirla en sus redes sociales, en su Facebook, dar a conocer el proyecto. El chiste es que más personas cada vez se unan. Este es el tercer día que está abierta la tienda en línea www.artesanasdeoaxaca.com y quisiéramos platicarles un poquito de cómo fue el proceso. Entonces, ¿por qué no? Voy a preguntar si nos pueden subir la presentación de la Expoferia de la Sororidad Virtual, si pueden compartir la pantalla para que podamos platicarles un poco más acerca de esta iniciativa. Ahorita que me digan que ya está, les empiezo a platicar para que veamos lo mismo. Bueno, decíamos, ¿por qué surge la Expoferia de la Sororidad Virtual? Porque ya había una Expoferia de la Sororidad anterior, pero no era virtual, era real. Y con la contingencia, muchísimas artesanas y productoras tuvieron este problema. Entonces, más de 35 colectivos de artesanas que se pues nos pidieron ayuda, al principio fueron como 40 y tantos, luego al final tuvieron que reducirse porque no todas pudieron lograr hacer la capacitación y demás. Pero el desarrollo de la página, la capacitación de las artesanas, todo el proyecto lo realizamos en menos de 3 semanas con la ayuda de la Secretaría de Economía y de Mía Consulting. Y además tenemos cuatro embajadoras increíbles que nos están ayudando a promoverlo, a difundirlo y además hacer de estos 3 días de la Expoferia una experiencia también cultural. Muchas gracias a la cantante Ana Díaz, a la soprano Stephanie Leiva, a la cantante también Patricia Alcaraz y a la poeta Irma Pineda, a quien tendremos el día de hoy. Si me ponen la siguiente lámina, hay algunos datos importantes. De acuerdo con la UNAM, los sectores más vulnerados son el comercio informal, el turismo, así como la micro y la pequeña empresa. ¿Esto por qué? Por el coronavirus. Entonces, datos de la Organización Mundial del Trabajo reflejan que en América Latina 126 millones de mujeres viven del comercio informal.
Y en México la tasa de informalidad femenina se acerca al 60% y en Oaxaca al 70%. México es el tercer lugar a nivel mundial para elaborar artesanías y de las 12 millones de personas que se dedican a esta actividad, 8 millones son mujeres. Y Oaxaca es uno de los estados con mayor número de personas artesanas, aunque los números varían, se estima que son más de 80 mil pertenecientes a las 8 regiones. Entonces, en este proyecto lo que quisimos es darle voz y posibilidad de expresar a las 8 regiones de Oaxaca, empezando en esta primera etapa con estos 35 colectivos de artesanas. Fíjense, el 28 de abril tuvimos la primera selección de artesanas que tenían internet, que tenían stock e inventario suficiente. A través de un cuestionario identificamos el perfil que tenían la posibilidad de elaborar material para poder hacerle frente a los pedidos. El paso 2, el 2, el 4 y 6 de mayo tuvimos formación, capacitación en habilidades digitales y empresariales de estas artesanas. Después el paso 3, del 7 al 9 de mayo pues pusimos en marcha las pruebas de estrés de compras, pedidos, envíos, de soluciones y apenas el día 15 hicimos el lanzamiento de esta plataforma www.artesanasdeoaxaca.com. Si nos ponen la siguiente lámina, van a ver ahí algunas de las fotos de la capacitación en Zoom. Y bueno, la foto de abajo es el equipo de nuestro querido amigo Karim Acevedo, dando la capacitación y también poniendo generosamente su bodega para recibir las mercancías y en esta primera etapa ayudarles con la logística y distribución a las artesanas. En la siguiente lámina pueden ver también que hicimos una programación para estos 3 días, para tener 1 hora de Facebook Live y promover y ayudar que se conozca esta página. Algunas de ustedes, de las personas que nos están siguiendo hoy, ya saben un poco cómo es la dinámica. Y tenemos pues productos maravillosos. Si ponemos la última lámina, por favor, podemos ver entonces también algunos ejemplos del carrito y de pues artesanas dando su testimonio, su video, Patti Alcaraz cantando y compartiendo, es decir, toda una fiesta en favor de las artesanas. El último punto que quisiera decir de esta presentación son esos 3 logos que ven ahí, son de la ONU, son de los objetivos de la Agenda 2030 y este proyecto cumple con 3 de estos objetivos. El objetivo 5, que busca alcanzar la igualdad de género entre mujeres y hombres. El objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico. Y el objetivo 10, reducción de las desigualdades. Entonces, es un proyecto local, pero que tiene una dimensión global. Estamos realmente alineadas con la Agenda 2030, alineadas con los objetivos de nuestro Plan Estatal de Desarrollo. La Secretaría de las Mujeres, como saben, es una creación de este gobierno y además estamos trabajando en colaboración con InMujeres. Por eso, al ratito vamos a tener la presencia de una persona muy importante del InMujeres con quien vamos a platicar de este proyecto. Muchísimas gracias, Jocabet. Quiero comentar también que yo también estoy portando la ropa de artesanas, de una artesana que se llama María Elena Pineda López. Su marca se llama Arte en Casa. Ella es de Juchitán de Zaragoza y forma parte de un grupo de mujeres que fue capacitada por ONU Mujeres en 2018 como parte justamente del apoyo que la ONU dio a municipios donde había habido la devastación por los sismos del 2017. Y después participó esta artesana en un programa de crédito a la palabra con nosotras. Entonces, esta vez no se pudo unir, fíjense, a la capacitación, fue una de las que lamentablemente no pudo, pero quiero decirles que este huipil, ella primero lo bordó, luego lo pintó, y este logo que tiene aquí mi huipil, significa Generación Igualdad, que es un foro que íbamos a llevar a cabo en mayo en la Ciudad de México, con la presencia de más de 2,000 personas asistentes para promover la agenda de la igualdad a 25 años de Beijing, de este importantísimo foro donde se establecieron las rutas para promover la igualdad entre mujeres y hombres y prevenir y atender y sancionar la violencia de género contra las mujeres. Estábamos preparadas con un grupo de artesanas para estar en Ciudad de México los días 7 y 8 de mayo y tener este tipo de producciones hechas, digamos, por ella, donde además están reforzando el objetivo
de la Agenda 2030, el objetivo de Foro Igualdad. Entonces, me lo quise poner porque esto no acaba, el COVID solamente nos detuvo y además en algunos casos nos obligó a innovar, ¿no es cierto, Jocabe? Es correcto, si no estuviste conectado, conectada en la transmisión de ayer, comentábamos cómo ha sucedido todo este panorama que hemos estado viviendo estos días, porque aunque no ha sido fácil esta contingencia, nos ha puesto a todos en casa, en la realidad práctica hemos avanzado también en otro tipo de oportunidades, buscando formas de apoyar y además plataformas como esta que no son momentáneas, no son para un rato, sino que son proyectos de mediano y largo plazo que van a apoyar a muchas otras artesanas. Nos preguntaban ayer, maestra, en las redes sociales si esta plataforma va a ampliar opciones de comercialización para otros sectores y hemos dicho claro que sí. Por supuesto que es una plataforma dirigida al apoyo a la mujer, mas sin embargo estaremos buscando cómo hacerla más grande para que muchos otros puedan participar y hoy seguramente si te quedas conectado te vamos a contar cómo ha sucedido también el efecto que ha tenido las ventas, cómo han sucedido y la maestra nos va a contar un poquito más de datos. Nos hemos sorprendido gratamente y estamos muy contentos por esto. Muchas gracias. Bueno, pues ahora, si me permiten, vamos a ir a conocer más historias. Algunas de las artesanas que forman este proyecto ya las han conocido, están de las 8 regiones del estado, y hoy me gustaría que viéramos un video de 2 de ellas, y mientras tanto, les pido que compartan este live para que más personas entren, se enteren del proyecto de www.artesanasdeoaxaca.com, un proyecto con perspectiva de género, de comercio justo y de innovación. No olviden poner en sus redes sociales, por favor, los hashtags consume local, hashtag Feria de la Sororidad y hashtag Artesanas de Oaxaca. Si está listo el video, entonces vamos a verlo. Mi nombre es Piedad Jiménez Cruz, yo soy artesana originaria de Santa María, Zacatepec. Aquí estoy bordando los animalitos de la costa. También se pueden bordar en manta blanca. Bebé, ya terminada quedaría así. Esta es una blusa en manta blanca ya terminada. También trabajamos lo que es el telar de cintura. Esta es una blusa en telar de cintura. También trabajamos lo que es la manta con flores. Todo eso hacemos nosotros en Santa María, Zacatepec. Invitamos a todos a que nos consuman, a nosotros los artesanos. Mi nombre es Francisca Rafael Santiago. Soy originaria de Santa María, Zacatepec. Y llevo 27 años elaborando el bordado de animalitos de mi región. Los invito a todos y a todas que pasen a comprar una de estas prendas, como son las camisas, blusas, guipiles de telar, guipiles de manta, monederos, que son llaveros, para que así apoyen a cada una de las artesanas de esta región. Con esa crisis que se está llevando del coronavirus, pues están pasando un mal momento, mal de tiempos, y con la necesidad, pues apoyen a cada una de las artesanas. Gracias. Mi nombre es Beatriz Eulogia España López. Soy originaria de Guadalupe Buenavista, Yucuiti. Vivo en la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Soy artesana de telar de cintura. Elaboro huipil, blusa, rollo, faldas, gabanes, aretes, hecho en hilo de lana y algodón. Los invito a que visiten la página de artesanadeoaxaca.com. Estoy a sus órdenes en espera de su compra. Gracias.
Gracias. Pues para quienes se acaban de conectar, estamos en la tercera y última edición de la Feria de la Sororidad Virtual, del lanzamiento de la plataforma www.artesanasdeoaxaca.com. Este es un esfuerzo que hicimos la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, la Secretaría de Economía y Mía Consulting, con un grupo de 35 colectivos de artesanas que quisieron entrarle a dar el paso a entrar al comercio electrónico. Muchas de ellas solamente, lo único electrónico que habían usado en su vida era un celular, y solo para llamadas, ¿eh? Así que para que vean el esfuerzo gigantesco que hicieron, las felicitamos, son nuestras heroínas, estamos muy felices de verdad. Y varias personas han preguntado que qué aretes traigo. Déjenme decirles que esta maravilla, que además no pesa nada, son de madera y son unos aretes elaborados por un colectivo que se llama Proyecto Segache y particularmente diseñados por la Mónica Galván Cruz. Son aretes barrocos, si se fijan, de hojas de acanto que reproducen las imágenes que se utilizan en iglesias barrocas, particularmente ahí en la zona del Valle de Ocotlán. Entonces son una belleza, muchísimas gracias. Los pueden adquirir en la tienda de las artesanías virtual en www.artesanasdeoaxaca.com. Y mucha gente nos está escribiendo, ¿verdad, subsecretaria? A ver, platícanos. Ya hemos recibido algunos comentarios, a todos aquellos que están conectados, ayúdenos a compartir otro poco. Vamos a saludar a algunas personas, Nayeli Vázquez de Mijares, un saludo. Lucero Morales, buenos días, Lucero, gracias por estar aquí conectada con nosotras, comparte esta iniciativa. Carlos Crisanto, Karim también ahorita nos va a acompañar aquí, Karim Acevedo de Mía Consulting, nos escribe Patricia Alcaraz, ella está muy atenta, felicidades, un gran esfuerzo, muchas gracias Patricia por todo el esfuerzo conjunto que también tú estás aportando en esta iniciativa. María del Refugio Caballero Merlín, ¿podrán poner la dirección electrónica para la compra? La dirección es www.artesanasdeoaxaca.com. Compártela también en tu muro si puedes para que otros puedan conocerla. Roberto Ricardes, Jorge Peto, Marta Ramos Aragón, Edith Gómez, muchas gracias por el esfuerzo de todo un gran equipo para ayudarnos. Soy orgullosamente parte de este proyecto, representante de OMEI de Juchitán de Zaragoza. Edith, así como Edith, hay muchas otras artesanas entusiastas, de verdad emocionadas con este proyecto. Así que muchas felicidades, Edith, porque estás participando, estás innovando, están poniendo todo de ellas. Ahorita la maestra comentaba el acceso que muchas mujeres tienen, a veces limitado, pero ellas buscaron las formas. Créannos si les decimos que desde el momento que tienen que enviar fotografías de sus productos, ¿verdad? Tomadas como, ¿no? Con cierta calidad, ellas lo hicieron correctamente, bajo una capacitación sí, pero con el esfuerzo propio. Así que todo esto que se ha logrado, pues es también esfuerzo de ellas. Sí, gracias. Fíjate que a mí me llamó muchísimo la atención, claro, ser fotógrafo pues es todo un reto y es una profesión, pero les dieron una capacitación básica sobre cómo deberían tomar el ángulo de sus productos para que sean más atractivos en la tienda virtual y la verdad recibimos unas fotos muy hermosas. Ellas también produjeron esta parte de sus testimoniales que están viendo, pues nos los mandaron porque con la contingencia obviamente no podíamos mandar un equipo, lo ideal es que permanezcamos en casa, así que ellas les dijimos cómo hicieran, les dimos las sugerencias y ellas grabaron sus testimoniales, así que realmente este es un proyecto que refleja la capacidad, la resiliencia y la capacidad de innovación que tienen muchas veces sectores que se han señalado como con más desventajas. Y es cierto, las brechas de desigualdad no pasan porque los tratemos como personas con menos capacidades y no, sino más bien brindar las oportunidades. Entonces, todos estos ejercicios no podrían haber sido posibles sin capacitación. La formación y la capacitación es fundamental y por eso en cada una de las sesiones de la Feria de la Sororidad Virtual hemos querido tener una capacitación.
Entonces, como en días anteriores, que hemos tenido cápsulas con información interesante, como 5 herramientas para vender más rápido por internet, si se la perdieron, la pueden buscar aquí en el sitio de Facebook de la Secretaría, así como conceptos básicos de internet para negocios. El día de hoy vamos a tener una capacitación que imparte la ingeniera Rosa María Sánchez, consultora de la incubadora de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca. Un saludo a la UTBCO y a su rectora, la maestra Nidia Mata Sánchez. Y esta capacitación de ahorita es breve, pero es sobre el tema de marketing digital, porque otras personas que también se han animado y dicen, bueno, yo también, yo no soy artesana, pero vendo, ¿cómo le hago para vender en internet? Queremos que estos espacios también sirvan para eso. Entonces, si nos permiten, pasemos a esta breve capacitación y regresamos con más sorpresas, con la presencia de Marta Ferreira de InMujeres y con algunos otros mensajes. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Espero que estés bien. Mi nombre es Rosa María Sánchez y soy consultora en incubadora de empresas cognitivo de la UTBCO. Primeramente, quiero agradecer a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca por brindarme este espacio de poder compartir algunas estrategias y pasos que puedes seguir para implementar el marketing digital. Recuerda que estamos en constante evolución, entonces como tal, si nuestra empresa, si nuestros productos o servicios no están en las redes sociales, pues básicamente no existen. Bien, y seguramente has escuchado hablar del marketing digital. Te voy a explicar qué es eso. Por un pequeño concepto quiero que lo tomes muy en cuenta porque es lo que vamos a estar hablando durante esta cápsula. Marketing digital es la aplicación de estrategias de comercialización, ventas y posicionamiento. ¿A qué me refiero? Que si tú implementas algunas estrategias en las redes sociales, esas redes sociales te pueden ayudar para que puedas tener otro canal de comercialización o canal de venta. Y por ende, esto también te va a ayudar a posicionarte como empresa para que puedas brindar un mejor servicio, brindar esos productos o servicios que tú tienes a tu cliente. Pero tienes que identificar tu punto de partida. ¿A qué me refiero? Si tú apenas estás iniciando, si apenas tienes una idea de negocio o si ya has hecho ventas, si ya estás familiarizando con estos medios digitales, entonces es lo primero que tú te tienes que identificar. Bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho? ¿No? Sobre todo, analizar tu situación actual. El segundo paso que tú tienes que analizar es identificar cuál es tu necesidad actual. Bien, Rob, como ya te había mencionado, tal vez ya tengo experiencia con estos medios digitales. Entonces, lo que requiero es que necesito posicionarme o necesito aumentar mis ventas o necesito algunas estrategias que de cierta manera me ayuden a ser más dinámica y comunicar de manera más dinámica estos servicios a mis clientes actuales o a mis posibles clientes que son los prospectos. Entonces, ese es el segundo paso que tú te tienes que identificar. ¿Cuál es tu necesidad actual? Si estás en pausa ahorita con la contingencia, entonces te necesitas checarlo, si necesitas aumentar tus ventas o qué quieres hacer. El tercer paso que te dice qué puedes producir. ¿A qué me refiero? ¿Qué puedo producir en cuanto a contenido? ¿Qué tengo que hacer para mejorar mi branding? Recuerda que tu branding es tu marca. Todos somos una marca. Tú como persona eres una marca. Si tienes empresas, tienes una idea de negocio, te vas dando cuenta que es muy importante trabajar en tu branding corporativo o tu marca corporativa. Por ende, todo el contenido que tú subes en redes sociales va a hablar muchísimo de ti y va a hablar muchísimo de tus negocios. Quiero que también, ¿no?, recuerda que si subes un buen contenido, pues obviamente esto te va a ayudar a que puedas tener mejor posicionamiento y a que puedas aumentar tus ventas o lo que es mejorar tus ventas. Recuerda que el contenido, de cierta manera, puedes contribuirlo, pero sin sacrificar tu margen de utilidad.
qué me refiero? Si tú eres una empresa que apenas está iniciando y ya quieres hacer publicidad y pagarlo, pues no te lo recomiendo. Es necesario que inicies con lo que es la publicidad orgánica, que no necesitas como tal inversión, pero que lo puedes hacer a través de las redes sociales. Recuerda que está Facebook, que nada más lo que haces es publicarlo a través de un fanpage, obviamente, y lo que es compartir, que obviamente ahí te dice como tal las estadísticas de cuántas personas le está llegando tu publicidad. El cuarto paso que te dice es a quién le vas a vender. ¿Quién y cómo? Tienes que considerar estos tres tipos de clientes: los clientes actuales o las personas que actualmente te están comprando, los clientes anteriores a las personas que ya te compraron con anterioridad y tus prospectos pendientes. ¿A qué me refiero con esto? Si tú, una persona te pidió información de tu negocio y dada la circunstancia no has tenido tiempo, es momento que tomes acción y que le des seguimiento a tus prospectos o a tus clientes. ¿Y cómo lo vas a hacer? Si tienes grupo de WhatsApp, si tienes grupos de Facebook y no lo tienes activado, pues te recomiendo que lo actives ya. ¿Por qué? Porque ahorita con todo lo que estamos pasando es necesario implementar y retomar algunas estrategias digitales que nos pueden servir para que esto no sea muy devastadora y sobre todo, ¿no?, que nos ayudan de cierta manera a seguir aumentando nuestras ventas o sobre todo a tener como tal el seguimiento a nuestros clientes. Si tienes una comunidad o bien analizar las redes activas, si has hecho campañas, también es tiempo de que lo retomes. Aquí es importante recalcar que si tú tienes una base de datos de tus clientes o si no lo has hecho, hazlo ya. Haz de tu base de datos de quiénes de tus clientes ya te han comprado o quiénes ya, bueno, apenas te van a comprar, que son tus prospectos. Porque es muy importante, porque así tú vas a llevar el control de un buen seguimiento. Bien, esta persona ya me compró, bien, Rose, ¿ahora qué sigue? Pues justamente esa base de datos te va a ayudar para que puedas mejorar tus servicios. El quinto paso te dice cómo comunico. Bien, ya tengo a mi lista de clientes. Ahora sí debes de hacer el primer contacto. Recuerda que no es nada más vender. Debes de saber a través de tus contenidos vender al corazón de la gente, no solamente en su consciente, sino en su corazón. Entonces, como tal, aquí, como el primer paso del quinto, te recomiendo que hagas, humanizas tu marca. ¿A qué me refiero? Que empiece a hacer transmisiones en vivo, tal vez, ¿no?, que de cierta manera a esa persona, a ese cliente te conecte o se conecte con tu negocio o tu marca, que te diga, miren, yo siento este dolor, esta empresa me lo está solucionando. Por eso aquí también te recomiendo, hagas una lista de las necesidades que tiene tu cliente o sus dolores para que tú a través de tus contenidos y a través de tu... de todo el seguimiento que tú les das, pues de cierta manera le des una buena solución a tus clientes, que es comunica de forma masiva, pero dale solución a esos clientes. Recuerda, no es nada más vender por vender a las redes sociales. Y hay otro que es el efecto espejo, que es básicamente comunicar. Ya tienes tus contenidos bien, ya sabes cuál es la solución, bien, ahora vende a través de tus contenidos. Debes de ser muy dinámica con eso, porque normalmente nosotros somos muy visuales. Entonces, como tal contenido, te recomiendo videos interactivos, videos donde estás mostrando cómo se hace tal proceso, ¿no? Las personas de cierta manera nos conectamos más con las marcas que nos hagan sentir feliz. Entonces, como tal, trata de que tu contenido comunica directamente el corazón con tus clientes. El sexto paso, y no menos importante, que es el último, es precisamente el seguimiento. ¿Cómo vuelvo a llamar la atención a mis prospectos? Bien, Rose, ya tengo todo, ya hice buen contenido, ya me compraron, ¿y ahora qué sigue? O sea, nada más dejo a mis clientes así. No, te recomiendo estos tres tipos de seguimiento que tú les puedes dar a tus clientes, o tres formas interactivas para que te puedan volver a comprar. El primero es el manual.
puedes dar seguimiento a tus prospectos, a tus clientes actuales, a tus clientes que ya te compraron a través de un WhatsApp. Si tú eres una tienda de ropa, pues puedes decir, ¿saben qué? Me llegó tal ropa, si gustan se los puedo mandar por paquetería. Ahí ya tienes activo tu grupo de WhatsApp o puedes mandarle un inbox o email, ¿no? Eso me refiero a hacerlo de manera manual, tú mismo lo estás haciendo. Otro que es de manera automática, que lo puedes hacer a través de campañas de Google Ads o lo que es transmisiones en vivo, ¿no? O puedes hacer incluso videos, como te comentaba. Debes de ser muy interactiva de cierta manera para comunicar bien lo que quieres o lo que tienes, ¿no? Sobre todo los servicios o los productos que tú estás ofreciendo a través de estas redes sociales. Otro que son semiautomáticos, y justamente si a esta persona te sigue en tu fanpage o en tus redes sociales, pues obviamente a esa persona le van a llegar las notificaciones y por ende van a decir, wow, pues la mitad de tal, sí, efectivamente, si está haciendo bien lo que es el seguimiento, si me gusta tu contenido y que está subiendo. Si tú te das cuenta, si ahorita estás familiarizado con estos medios digitales, de cierta manera, si tú estás subiendo constantemente contenido, la persona no te va a comprar al instante, pero sí va a seguir y sí va a ver qué es lo que estás haciendo. Y en algún momento te va a contactar, eso sí o sí te lo aseguro porque me ha pasado. En algún momento te va a decir, oye, ¿qué estás haciendo? Me interesa, ¿sabes qué? Me gustaría que me brindaras más información acerca de tu producto o acerca de tu servicio. Y por ende, te recomiendo que ya cierres esa venta. Esos son los 6 pasos que debes de seguir ya. Claro, si quieres hacer ya el marketing digital para que puedas brindar un mejor servicio, mejor producto y puedas trabajar de manera inteligente con estas redes sociales. Te agradezco muchísimo la atención y espero que este material te haya servido. Cualquier duda me puedes contactar por vía WhatsApp y te dejo también mis contactos de Facebook, de Instagram. Si quieres algunos cursos, algunas capacitaciones que ahorita estoy dando, pues con muchísimo gusto te lo puedo brindar y te puedo decir la dinámica de cómo estoy brindando estos cursos. Recuerda esta frase, no se trata de hacer marketing digital, se trata de hacer marketing en un mundo. Estamos acostumbrados a estos medios digitales y de cierta manera, pues el mundo digital existía desde antes. Entonces, como tal, con todo lo que estamos pasando, es momento de tomar acción y decir, ¿saben qué? Ahorita lo presencial lo jala mucho. Entonces, como tal, pues vamos al marketing digital, vamos a implementar estos pasos. Recuerda, no es nada más vender por vender a través de las redes sociales, es conectar con tu cliente y ser simpático y llegar al corazón, llegar a las emociones. Nos vemos en la próxima. Hola, pues muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos de regreso. ¿Qué les pareció la cápsula? ¿Verdad que sí tiene muchas posibilidades el mundo digital? Anímense, si ya venden, bueno, esta es una manera muy importante, pero sobre todo ayuden al consumo local, ayuden a las artesanas de Oaxaca. Entren a www.artesanasdeoaxaca.com, compartan este live para que en sus redes sociales las personas conozcan acerca de este proyecto. Llevamos 2 días apenas en línea y hay cosas maravillosas. ¿Por qué no nos platicas algunos de los ejemplos de cosas que encontramos? Pues el grave problema es que yo vengo aquí todas las mañanas, le veo aretes a la maestra, veo los ponchos colgados y me los quiero llevar todos. Y bueno, tenemos aquí una camisa, una blusa de mezclilla ligera, del colectivo Bordando Bajo las Nubes, de María de los Ángeles Cruz Vázquez. Esta camisa también está disponible en esta plataforma. Tenemos aquí un juego de cubrebocas. Estos cubrebocas son hechos por Chulito,
de María de la Paz Padilla Soria. Además, queremos agradecer a la secretaria Mariana Nazar, quien también ha hecho ya pedidos, nos hizo un pedido de cubrebocas el día de ayer. Muchas gracias por compartir esta iniciativa. Y a ti que nos escuchas, te invitamos. Hablábamos de las embajadoras ahorita. Estábamos agradeciendo a todas las embajadoras que nos están apoyando. Y yo te quiero decir, tú también te puedes convertir en una embajadora de este proyecto, portando un diseño de una de estas artesanas que con todo su entusiasmo han dado de sí para estar aquí en esta plataforma virtual o compartiendo este contenido para que muchos otros puedan conocer de esta iniciativa. Ay, perdón, claro, ya se me estaba cayendo el celular, porque lo que yo quiero es decirles que hay muchísimas personas que se han conectado el día de hoy y que nos mandan mensajes. Oye, pero ya, aquí está. Rocío Galván nos dice, sin duda las artesanas trabajan cada día para innovar y todo nuestro reconocimiento. Lucero Morales Caras, muchas gracias, Lucerito, que te conectaste. Dice, mi corazón se alegra por este proyecto, amo Oaxaca y mi total reconocimiento a las artesanas que inician y cuando se suman todas las mujeres, nos recuerda Lucero, cuando sumamos, el mundo se hace mejor. Entonces, nos invitan a participar también comprando. Ceneli, muchas gracias. Ceneli Monterrubio es una de las capacitadoras que más views tiene en las cápsulas de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Entren, por cierto, a verla, porque ella explica cosas muy importantes de prevención de la violencia de género digital, por ejemplo, como el sexting, y otras prácticas que tenemos por allí. Tenemos el saludo de Típico Cultivando Amor, que también participa en este noble proyecto directamente con pequeñas y pequeños productores de la Sierra Norte. Felicidades a la ESMO, al equipo de la Secretaría de Economía. Nos saluda Jesús Enrique. Te echan flores, dicen que estás muy guapa y que te ves muy bien. Entonces, bueno, eso también está padrísimo. Ángeles Domínguez Velasco, que siga el éxito en este proyecto. Y gracias por el lindo trabajo que hacen todas las artesanas. Ana Meijueiro Flores, entre otras. Bueno, para que se animen y conozcan más acerca de quiénes son estas artesanas que están participando, les invitamos a ver este pequeño video promocional. ¿Todavía no lo tienen listo? Bueno, entonces yo les voy a platicar otra cosa más. La artesana que hizo este traje y que pintó a mano el logo de Generación Igualdad se llama María Elena Pineda López y voy a dar su teléfono para que la puedan contactar si quieren que les haga algo especial donde ella también pueda pintar y no solo bordar. María Elena Pineda López está en Juchitán y su teléfono es 971-110-1865. Repito, 971-110-1865. Vamos entonces a ver el video. La contingencia derivada de la pandemia por el COVID-19 está afectando el ingreso económico de muchas mujeres de Oaxaca, emprendedoras y artesanas que con sus manos elaboran finas artesanías, textiles y comida. Pensando en ellas, la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, en coordinación con la Secretaría de Economía, estamos impulsando la Expoferia de la Sororidad Virtual a través de la plataforma artesanasdeoaxaca.com, hecho con el corazón. Allí encontrarás productos elaborados por mujeres artesanas de Oaxaca y productoras de todas las regiones del estado y promovemos un comercio justo sin intermediarios. Hola, les saluda su amiga Erika Guadalupe Santiago Méndez desde la heroica villa de San Antonino Castillo Velasco. Estamos conscientes que el distanciamiento social es necesario para frenar el coronavirus. Con tu apoyo lograremos salir juntas y juntos sin poner en riesgo el sustento de nuestras familias. Soy María de Valle Nacional. Quiero invitarle a que compre nuestros productos en la tienda artesanasdeoaxaca.com. Tenemos productos muy bonitos que son elaborados por nuestras manos. Apóyanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es López, soy originaria de Oaxaca, de Juárez, y te invito a que participes y compres en la misma situación. Gracias. Mi nombre es Edith
representante del grupo de Ciudad de Juchitán de Zaragoza, para apoyarnos a todas y a todos para reactivar nuestra economía local. Hola, soy Griselda. Les saludo desde Oaxaca de Juárez. Así que ya lo sabes, si tienes un cumpleaños o fechas, acuérdate de nosotras. Podemos ayudarte. En nuestra tienda puedes encontrar el regalo ideal. Soy Ciani de Oaxaca de Juárez. También vas a poder encontrar artículos para tu casa que harán de tu hogar un espacio más bello y acogedor. Mi nombre es María Soledad. Soy de la villa de San Blas Atempa. Nuestro producto lo encuentra en la plataforma www.artesanasdeoaxaca.com, hecho con el corazón, una plataforma impulsada por la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Cuando vean nuestro producto, se van a enamorar. Como lo ha dicho siempre el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, queremos ver más del mundo en Oaxaca y más de Oaxaca en el mundo. Por eso, visita artesanasdeoaxaca.com, un sitio de comercio justo digital, y deleítate con las maravillas hechas por manos de artesanas de Oaxaca. Apoya su economía y que sea para la recuperación económica post pandemia. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos de regreso. Estamos aquí en la tercera y última emisión de la Feria de la Sororidad Virtual, que presenta el lanzamiento del portal www.artesanasdeoaxaca.com. La verdad es que ha sido un proyecto muy bonito. Quienes se han podido conectar durante este lapso que llevamos desde las 10:15 más o menos que empezamos, pues ya han visto de qué se trata, pero no dejen de saber que este es un proyecto que realmente construimos en coparticipación con las artesanas, con la Secretaría de Economía y con Mía Consulting. En un momento vamos a tener al director general de Mía Consulting, a Karim Acevedo, para que nos platique. Pero ahorita quiero darles una sorpresa. La directora general de Autonomía y Empoderamiento para la Igualdad Sustantiva del Instituto Nacional de las Mujeres, la maestra Marta Clara Ferreira Beltrán, nos manda un mensaje del INMUJERES. ¿Por qué? Porque es bien importante que colaboramos los tres niveles de gobierno. A nivel municipal, estamos trabajando con las instancias municipales de las mujeres. De hecho, ellas fueron quienes nos conectaron con la mayor parte de estos colectivos de artesanas. Después, trabajamos a nivel estatal entre secretarías como la Secretaría de Economía y la Secretaría de las Mujeres, la Jefatura de Gubernatura, que en un ratito vamos a tener también un testimonio de jefatura, y a nivel federal, el INMUJERES que nos apoya en este tipo de proyectos productivos, proyectos con perspectiva de género, proyectos del cuidado de las mujeres, que este año es bien importante, y con quien hacemos también foros internacionales, porque trabajamos también con ONU Mujeres y nos alineamos a la Agenda 2030. Por eso traigo hoy el logo de Generación Igualdad, que es un tema súper importante para alinear estos próximos años las acciones en materia de igualdad. Entonces, si me permiten, quisiera darle la voz al video de Marta, que originalmente iba a estar conectada en Zoom, pero como les digo que hemos tenido un poquito desaturadas las redes, mejor le dijimos que por favor nos mandara su video. Entonces, si lo tienen listo, por favor, vamos a verlo. Un saludo, Marta, desde Oaxaca. Muy buenos días, soy Marta Ferreira, directora general en el Instituto Nacional de las Mujeres. Les mando un abrazo de parte de mi presidenta, la doctora Nadine Gassman, que siempre apoya y que siempre está muy cerca de las artesanas y de las mujeres de este país. Quiero felicitar a la Secretaría de la Mujer de Oaxaca por este esfuerzo, por estar siempre cerca de las mujeres de su territorio, también a la Secretaría de Economía y a la empresa que generosamente ayudó con la capacitación y el montaje de esta plataforma. Es una gran iniciativa. Quiero decirles que en estos tiempos en donde las mujeres con la pandemia han sufrido y están sufriendo doblemente los efectos del aislamiento y también del parón económico de todo el país, quiero decirles que esta es una iniciativa fundamental. Yo creo que la pandemia en su parte, si tuviera una parte positiva, sería esta posibilidad, esta oportunidad que nos da a todas y a todos de regresar la mirada hacia lo local, que es ahí donde está la respuesta.
la respuesta hacia el futuro no está, no está otra vez o no debería estar otra vez en las grandes corporaciones y en las grandes iniciativas internacionales o transnacionales y financieras, sino en el desarrollo de estos grandes emprendimientos, pero pequeños en su tamaño, que van a reconfigurar la economía local. Quien dice local habla de mujeres, habla de trabajo cotidiano, habla de redes y habla de empoderamiento también, de esa posibilidad de las mujeres de trabajar en equipo, de trabajar en... Hola, estamos de regreso ya. Muchas gracias. Fíjense que nos acompaña aquí Karim Acevedo. Quizá lo reconocieron en las fotos, pero traía tapabocas. Karim ha sido crucial. Jocabet Betanzo, la subsecretaria de Industria e Innovación, nos lo presentó en un momento muy importante porque literal lo conocimos el 25 de abril y el 27 empezamos el proyecto, ¿verdad? Sí, fue Karim, rápido. Fue, el 2 de mayo ya estaba capacitando a las artesanas. La verdad ha sido un trabajo en equipo. Le queremos agradecer a todo el equipo de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, la verdad, Nayeli, Santiago, que ha estado día y noche trabajando con esto, todo el equipo de la subsecretaria Angélica Vélez, todo el equipo de comunicación que no han parado, muchísimas gracias. Y bueno, Karim, queremos que nos platiques un poquito del portal, cómo se ha comportado. Llevamos un poquito más de 48 horas abierto. Y orgánicamente, porque pues no tuvimos presupuesto, la verdad, para hacer mucho. Entonces, pues ha sido de la pura buena fe, mandando por WhatsApps, mandándolo a través de las redes sociales de la Secretaría, dándolo a conocer. Platícanos un poquito cómo se ha comportado la plataforma www.artesanasdeoaxaca.com. Bueno, pues ya la plataforma está en vivo, ya llevamos 2 días, prácticamente 48 horas en línea. Hemos llegado a 1,100 personas que nos han visto de manera orgánica. Esto realmente es un buen inicio. Más importante aún es que hemos podido tener personas de toda la República. También estamos teniendo personas de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Ecuador, que están viendo la página. Entonces, esa es una gran ventaja porque estamos llegando a más personas. Algo que con lo que iniciamos esta capacitación era, sí pensemos local, pero empecemos a pensar de manera regional, de manera nacional y de manera internacional. ¿Cómo le hacemos para que este proyecto vaya cultivando esa posibilidad de llegar a más personas en cualquier lugar y que las artesanas tengan una oportunidad para salir, ¿no? Y dar una voz más fuerte al trabajo que hacen? Porque esos aretes son bellísimos, la ropa que tenemos exhibida es increíble, todas las artesanías que tenemos en la página son muy interesantes. Al momento ya hemos hecho ventas, eso es algo increíble, en 48 horas estar empezando a mandar pedidos, de los cuales ahorita ya tenemos pedidos en embarque que están siendo entregados hacia Campeche, hacia Ciudad de México, por ahí en las zonas de la Condesa, en Guadalajara tenemos otro, y pues tenemos visitas, ¿no? Entonces, la verdad es que para iniciar sin un presupuesto ahorita de marketing digital, sino más bien estrategias de comunicación orgánica, creo que vamos iniciando. Algo importante es que este proyecto no nada más es un proyecto de 3 días, es un proyecto de largo plazo, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir tener una página que va a estar abierta 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? Entonces, eso también nos permite llegar a más personas que estén comprando. Es importante que entendamos que en este momento es sumamente importante que nuestro apoyo sea directo a la página. No solamente vean la página, sino compártanla con amigos. Es importante que empecemos a compartir, a transmitir, a hacer esto viral, porque más personas tienen que conocer la página. Si ustedes tienen amigos en Monterrey, en Guadalajara, en Ciudad de México, incluso en Estados Unidos, ya tenemos los envíos habilitados a cualquier parte de la República y a Estados Unidos. Entonces, no importa en dónde estén, pueden recibir un producto de artesanas oaxaqueñas. Oye, Karim, yo tengo algunas preguntas para ti, que estuviste pues también en todas las fases del proyecto con tu propio equipo. Déjenme decirles que Karim generosamente pues es junto con, bueno, ya nos platicará, donó esta primera fase, esta primera parte del proyecto, tanto la capacitación como el diseño del logo, el diseño de la tienda como tal, cómo acomodarlo, dio las capacitaciones con su equipo de fotografía, las capacitaciones en términos digitales, ¿no? Muchas señoras, la verdad, nos te platicaban que no habían usado más que el teléfono. Sí, así y de repente nos metiste a una plataforma que ni siquiera era la que estamos ahora usando, que es muy común, que se llama Zoom, perdón que diga marcas, pero tú tenías otra plataforma, entonces les tuviste que mandar correo electrónico después que a partir de ahí se conectaran. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué te enseñó a ti como consultor también de negocios? Normalmente trabajamos con empresas medianas y grandes. Estamos trabajando en diferentes partes de la República, también en Oaxaca. Obviamente somos oaxaqueños. Y algo importante es que
De lo que yo me di cuenta es que sí se puede. No importa en dónde estén las personas, no importa si nada más tienen un teléfono celular y solo saben utilizar WhatsApp, sí es posible, ¿no? Entonces, la capacitación, el desarrollo de nuevas tecnologías, la implementación de nuevas tecnologías en empresas, microempresas, empresas familiares, es posible en cualquier lado. Entonces, yo los invito a experimentar. Va a dar miedo, va a dar temor, pero lo peor que puede pasar es que no pase nada. Lo mejor que puede pasar es que a partir de eso logremos una mejora en lo que estamos haciendo hoy en día. Y en esta situación de crisis, pues qué mejor. Oye, déjame leerte algunos de los comentarios. Josly Ortiz, bonita tarde, saludos desde la costa, nos saluda desde San Pedro Mixtepec. Saraí López, excelente tema. Eugenia Maldonado nos saluda desde el CDM de Santa María Huatulco. Los CDM son los centros de desarrollo para las mujeres y son espacios que sirven para promover los derechos humanos de las mujeres y también para prevenir la violencia de género. Gracias, Eugenia, hasta Huatulco. Norma Hernández de Santa Cruz Sesontepec, presente. Muchas gracias, Norma. Desde Mártires de Tacubaya también nos escribe Irma Montalbán. Muchas gracias. Del CDM de Ayautla, Belén Lorija, preciosos textiles, ojalá que se puedan unir también artesanas de Ayautla. Por cierto, muchas artesanas nos han dicho, oye, a mí también me interesaría, ¿qué debemos hacer como para una segunda etapa? ¿Qué propondríamos? Primera parte, entren a artesanasdeoaxaca.com, exploren los productos y en la sección de contacto ya tenemos puesto un formulario. Es un primer formulario que nos va a ayudar a entender un poco más quiénes son ustedes. Si nos están escuchando artesanas de cualquier parte de la región, entren a la página artesanasdeoaxaca.com en la sección contacto. Y a partir de esa información, a partir de esa página, dejen sus datos, incluso pueden subir una de sus piezas para que las conozcamos. Empecemos este proceso y esta aventura de la transformación digital y podamos incluirlas en una segunda etapa. Gracias. Nos saluda de San Juan La Lana, del CDM, también del CDM de Ixtlán, del CDM de Pinotepa Nacional. Oigan, qué padre que muchos CDMs están conectados. Bonita tarde, saludos de Santa Catarina Juquila, Sasha Ruiz, de San Bartolo Coyotepec, Nayeli Vicente, desde Tuxtepec, Cela Hilario, desde Tlaxiaco, Lisita Ortiz, desde Tututepec, Magadán Malinali, de Pinotepa Nacional, Ortiz, Santiago, Lucice. Entonces, bueno, tenemos conectadas a mujeres y a hombres también de distintas regiones del estado. Sí. Y también eso quisimos decir, que en este proyecto están presentes todas las regiones del estado. Y es un proyecto que trae, que se hace con el corazón, por eso es www.artesanasdeoaxaca.com, hecho con el corazón. Y quiero decirles que también están en el corazón de alguien muy especial, que es el gobernador del estado, el maestro Alejandro Murat, quien nos ha instruido a todo ese equipo que colaboremos hombro con hombro y para en particular para las mujeres. Entonces, él le ha pedido a Carolina Monroy, quien es la titular de la jefatura de gubernatura, que pueda dar un mensaje de todo el gobierno, y estoy muy feliz de poder recibir el video de la maestra Carolina Monroy del Mazo, titular de la Jefatura de Gubernatura, quienes nos comparte su mensaje. Vamos a verlo, por favor. Amigas de Oaxaca, ¿cómo están? Con un gusto enorme de saludar por esta vía hoy, así como cambiando formas, no pudiendo estar presentes todas, pero sí reunidas a la distancia, en este esfuerzo por salir adelante, por trabajar, por emprender, por innovar. Una felicitación a Ana Vázquez, nuestra secretaria de la Mujer, por esta iniciativa que nos permite activar y reactivar, pues, el trabajo que todas ustedes hacen. Estos momentos de crisis tan complicados por los que pasamos, hace necesario que ideemos, que pensemos, que creemos nuevas formas. Ahora de consumo, pues porque hay que seguir viviendo. Ustedes son mujeres que han empeñado todo su esfuerzo, su talento, su trabajo en esta elaboración hermosa de artesanía, de arte popular oaxaqueño, tan apreciado no solo en Oaxaca, yo diría que en el país y en el mundo. Permítanme que me presente con ustedes, soy Carolina Monroy. Me encuentro al frente de la oficina de gobernatura del licenciado Alejandro Murat. Y nuestro gobernador, nuestro querido gobernador, les manda un afectuosísimo saludo y todo su reconocimiento por este esfuerzo. Deseando que tengan mucho éxito y desde luego a ser solidarias entre nosotras, ayudarnos las unas a las otras. Y por si algo fuera poco, bueno, pues ahí está
está nuestro gobernador, quien las apoya y desea que todo esto salga muy bien y sobre todo que esta pandemia pase y nos permita recuperar la vida. Ya habrá momentos, ya habrá tiempo para celebrar la vida, para celebrar el seguir aquí y continuar para adelante. Mientras tanto, nos adaptamos a estos nuevos tiempos, a estas nuevas formas. Y un abrazo, que tengan mucho éxito, que vendan todo lo que lleven y que sea el principio de un nuevo estilo de trabajo y que sea muy productivo y provechoso para todas. Muchas gracias. Y otros. Hola, ¿ya? Perdón, es que pensé que tenía apagado mi micrófono. Bueno, pues ya estamos casi llegando al cierre de esta transmisión, la tercera de la Expoferia de la Sororidad Virtual, que sirvió de base para el lanzamiento de la plataforma digital de comercio justo con perspectiva de género, www.artesanasdeoaxaca.com. Me da muchísimo gusto saber que está conectada Viola Lanís, que es la directora de prevención de la violencia de las mujeres. Muchas gracias y un saludo, Fabiola. Estamos haciendo juntas estos proyectos y menciono el tema de la violencia porque fíjense que para romper el círculo de la violencia familiar, muchas mujeres lo que necesitan es autonomía económica, tener la posibilidad de tener un ingreso propio, y estrategias como estas van a dar la posibilidad, y como otras que tiene la Secretaría de Economía. Entonces, está aquí también la Subsecretaria de Industria e Innovación, porque hay otras cosas que vamos a estar haciendo. No sé si quieres comentarles que en las próximas semanas vas a tener algunas capacitaciones y algunas de las ideas que traes. Sí, sin duda el esfuerzo que cada uno de nosotros pueda hacer es importante, pero por supuesto que no va a haber ningún esfuerzo que tenga más empuje que el esfuerzo colectivo. Este es el motivo por el cual estamos integrando a muchos actores para que nos ayuden a que estas iniciativas tomen fuerza. En las próximas semanas yo los invito a que estén atentos a las redes sociales, las páginas oficiales de la Secretaría de la Mujer, a las páginas oficiales de la Secretaría de Economía. Ya hemos estado teniendo muchas capacitaciones, hemos tenido un seminario virtual de digitalización, hemos tenido actividades que han apoyado a muchos empresarios, a pequeñas y medianas empresas de las diferentes regiones de nuestro estado. Vamos a estar subiendo más información. Todavía estamos en casa y yo te invito a que aprovechemos el tiempo. Es muy fácil estar sentado. Yo quiero decirte, hay que ponernos metas, vamos a aprender, vamos a renovarnos, vamos a innovar en este tiempo. Hace rato que yo escuchaba a Karim, maestra, quiero contarles que Karim fue compañero mío en la universidad, estudiamos juntos, hemos hecho algunas actividades juntos para empresarios, y yo estaba pensando y digo, bueno, él hizo una donación de este esfuerzo, de este trabajo. Diría, ocupemos nuestras capacidades como oaxaqueños. Tú que estás estudiando marketing, tú que estás estudiando, no sé, las diferentes carreras, ahí en donde tú estás, ahí con ese conocimiento que tú tienes, ocupemos todo lo que tengamos en mano para generar iniciativas que propicien el comercio justo, por ejemplo, en este caso, que propicien la difusión de nuestros artesanos, de nuestros orígenes. ¿Qué mejor si esto aporta, ¿no?, a todo lo que estamos haciendo, a las mujeres que están trabajando para mantener una economía sana y manteniendo a sus familias? Muchas gracias. Bueno, yo quisiera dar algunos agradecimientos, además de a la subsecretaria Angélica Avilés, que es la que coordina todo el equipo en la Subsecretaría de Promoción, Participación y Equidad de Género, a la licenciada Sara Flores Ríos. Ella dirige todas las estrategias de capacitación, entonces estuvo ahí coordinando este tema también con Karim. A Mariana Aragón, que tuvo un papel muy importante, a la licenciada Aurelia y a su equipo de comunicación social y de diseño,
Carreño, Nayeli Santiago Díaz, su equipo de formación, a Reina Carreño, que es el enlace con las instancias municipales de las mujeres, a Gaby Salomé, que es el enlace con las CDMs, a la licenciada Cristian Escamilla, al equipo que nos está ayudando para hacer posible la transmisión, y a quienes además compraron ya a través de www.artesanosdeoaxaca.com, en especial a la secretaria Mariana Nazar Piñeiro. Ella es la secretaria de la Secretaría de Movilidad aquí en Oaxaca, quien compró un juego de estos tapabocas, bueno, no sé si uno o varios. Un saludo, Mariana Nazar, si nos estás viendo. Y recuerden, esta es una linda manera de, pues, tener en familia los tapabocas o una misma persona que los use, porque recuerden que todavía no hemos llegado a la normalidad, estamos en el pico. Después vamos a ir poco a poco regresando, pero no a la normalidad, sino a la nueva normalidad, que es la pandemia. Eso implica que tenemos que seguir innovando, tenemos que seguir usando las plataformas digitales. En lo que se regulariza todavía en Oaxaca todo el turismo y demás, llevemos más de Oaxaca al mundo. Y bueno, hablando del mundo, tenemos a una persona muy especial. Ella es embajadora ante las Naciones Unidas en el tema de pueblos indígenas. Se llama Irma Pineda y para mí es un honor contar con ella, porque ella es una mujer indígena zapoteca de Juchitán, quien habla, por supuesto, su lengua materna, pero no solo la habla, ella escribe y crea en zapoteco, y se unió a esta iniciativa porque es una mujer comprometida con la promoción de las lenguas indígenas, con la promoción del patrimonio cultural inmaterial que implican todos estos textiles, por ejemplo, como lo que tú traes de la región de La Cañada, donde en este caso la artesana decidió hacer una pequeña variación al huipil tradicional, agregándole esta cinturilla, que es muy favorecedora, por cierto, o el huipil tradicional que yo traía ayer. Es decir, ambas cosas son válidas siempre y cuando sea de una manera autogestiva, que sean los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos que tenemos en Oaxaca, quienes las produzcan, y en este caso nuestras artesanas. Hoy Irma Pineda, como embajadora de este proyecto, junto con otras embajadoras como Ana Díaz, Patricia Alcaraz y Fanny Leiva, ellas nos han estado ayudando a través de sus redes sociales porque son figuras muy conocidas, son personas que son seguidas, que su punto de vista es muy importante, es tomado en cuenta. Y déjenme decirles que Irma Pineda fue electa para representar la voz no solamente los pueblos indígenas de Oaxaca, para representar la voz de todos los pueblos indígenas de Latinoamérica y el Caribe en el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas para el periodo 2020-2022. Y Irma, entonces, está ahora dividiendo su tiempo en Nueva York, que creo que ahora no está ahí. Por cierto, no le tocó lo más fuerte de la pandemia allí, sino que me parece que está en Juchitán. Pero también estuvo en Helsinki haciendo una capacitación muy importante, porque también en los pueblos escandinavos, los pueblos eslavos, hay pueblos originarios, pueblos que están buscando por mantener sus tradiciones y sus raíces, como los nuestros. Hay lenguas indígenas que están a punto de perderse si no hacemos un esfuerzo de valoración, como por ejemplo el zoque o el chatino. Entonces, estos esfuerzos, que aparentemente son solamente de la modernidad y la innovación, también se inscriben en lo que es muy nuestro, en lo que son nuestras tradiciones y nuestros saberes y nuestro patrimonio cultural inmaterial como pueblos, pues en este caso de Oaxaca. Y por eso en artesanasdeoaxaca.com encuentran representaciones culturales, artísticas, hechas por manos de artesanas y de productoras con el corazón, y muchas son tradicionales y otras son de innovación también, lo cual es perfectamente válido porque es su creación. Si me permiten, entonces, vamos a ver el video de la poeta y embajadora Irma Pineda desde Juchitán. Un saludo, Irma. ¿Qué tal? Buenos días. Les saluda Irma Pineda, poeta juchiteca, pues agradeciendo que estén celebrando esta expoferia de sororidad virtual, que es un espacio muy importante a través de las redes,
Y pues invitamos a todas las personas que nos están viendo a que le den clic por ahí y adquieran los productos tan bellos que están realizando nuestras paisanas oaxaqueñas. Un agradecimiento especial también a la maestra Ana Vázquez Colmenares por la iniciativa de realizar este tipo de actividades para fomentar también el apoyo, la sororidad con las mujeres artesanas y, por supuesto, la movilidad económica para todo el estado. Quiero compartirles este poema, espero que sea de su agrado, está dedicado especialmente a las mujeres. Dichas tia ya, guzanandila de vini, kadinaka benualu yuba, bitu sapandu tiginda nashigichai kelu, bikala ayechachi, nashinyari invitieru alu, bire elugi, chivisekesha nurasalu, tigini la adilu, pavia nabani luji, niga chila de nielu. Consejos de una tía. Debes andar erguida entre la gente, que nadie piense que te agobian los pesares. Muele el chintul para aromar tu pelo, adórnalo con flores de mayo, de rojo sangre ilumina tu sonrisa, pasea por las calles, mueve las caderas al caminar para que tu cuerpo hable. ¿De cuánta vida tiene esa lengua que se esconde entre tus piernas? Muchas gracias, un saludo especial a la Secretaría de las Mujeres Oaxaqueñas y a todas las mujeres que nos están viendo en este momento. Recuerden, denle clic, compren productos hechos por mujeres oaxaqueñas y ayuden a promover esto con el hashtag Consume Local. ¡Hasta luego! Muchísimas gracias, querida Irma Pineda, por deleitarnos con tu poesía en zapoteco y, por supuesto, en español. Gracias por además permitirnos entrar a ese rinconcito de tu casa y veo tu hamaca, qué divina, y tus libros. Gracias por ser embajadora pues de los pueblos indígenas y también por ser embajadora de este proyecto www.artesanasdeoaxaca.com. Quiero darle las gracias a Fanny Rosas, quien desde el Facebook Live nos saluda, de parte de las artesanas huipiles de mi pueblo, Rosas con Amor, de San Juan Guichicobi. Un saludo para allá. ¿Tú tienes mensajes, mi querida Jocabet? Tenemos también saludos de Lucero Morales Calas, saludos cordiales a Irma, de Jaimes, la labor de las artesanas siempre es digna de reconocerse. Excelente iniciativa de apoyo hacia ellas. Muchas gracias a todos aquellos que nos estuvieron acompañando hoy. Casi estamos llegando al final, como lo comenta la maestra. Continúen compartiendo. Recuerden que esta es la mejor difusión que podemos hacer. Oaxaca tiene tanto y vamos a mandarlo todavía al mundo. Así es. Han entrado en estos primeros dos días de la plataforma www.artesanas.com un poquito más de 1,200 personas. Ayúdenos a que sean más, a dar a conocer la plataforma. Debo decirles que además se están agregando productos cada día porque las artesanas están mandando productos para que haya inventarios suficientes en la bodeguita que el Mia Consulting nos presta para de ahí poder hacer el envío en esta primera fase, en lo que ellas aprenden todo este proceso de la logística para que lo puedan hacer directamente desde sus comunidades. Pero mientras estemos en la contingencia, como sabemos, en algunas comunidades indígenas, salir y el tráfico de mercancías es complicado, por eso lo estamos haciendo de esta manera. Recuerden que si son artesanas y quieren participar en el proyecto, pueden entrar a la plataforma y llenar el formulario que está allí y además inclusive mandar algunas fotos para que las pudiéramos considerar. Les vamos a mandar un cuestionario posteriormente y considerarlas para una siguiente etapa. Quiero pues ya cerrar esto agradeciendo al secretario de Economía, el licenciado Juan Pablo Guzmán Cobian. Muchas gracias a la subsecretaria Jocabet Betanzos, que nos presentó a su compañero de escuela, que resultó ser un maravilloso aliado de las mujeres. Muchas gracias, Karima Acevedo. Y sobre todo, muchísimas gracias a cada una de las artesanas que pusieron su empeño y sobre todo su corazón en este proyecto www.artesanasdeoaxaca.com. Nos vamos contentas porque sabemos que este es el inicio de una innovación que les ayudamos a poner un piecito en el comercio digital, en otra manera de dar a conocer sus productos en el mundo. Entonces, les dejamos con una cápsula para finalizar y un GIF para aquellas personas que todavía no sepan comprar en línea y se animen. Recuerden, vamos a compartir este enlace a través de sus Facebook, a través de sus redes sociales. Jocabet.
Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, secretaria, por permitirnos colaborar con ustedes. Estamos haciendo todo nuestro esfuerzo. Como la secretaria dijo, esto es apenas el inicio. No es suficiente, no es todo lo que vamos a hacer y buscaremos muchas más formas todavía de llegar a, para que se aporte y generemos caminos en este nuevo mundo en el cual estamos viviendo y hacia el cual nos estamos enfrentando. Gracias, comparte y apoya esta iniciativa. Muchas gracias. La contingencia derivada de la pandemia por el COVID-19 está afectando el ingreso económico de muchas mujeres de Oaxaca, emprendedoras y artesanas que con sus manos elaboran finas artesanías, textiles y comida. Pensando en ellas, la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, en coordinación con la Secretaría de Economía, estamos impulsando la Expoferia de la Sororidad Virtual a través de la plataforma artesanasdeoaxaca.com, hecho con el corazón. Allí encontrarás productos elaborados por mujeres artesanas de Oaxaca y productoras de todas las regiones del estado y promovemos un comercio justo sin intermediarios. Hola, les saluda su amiga Erika Guadalupe Santiago Méndez desde la heroica villa de San Antonino Castillo Velasco. Estamos conscientes que el distanciamiento social es necesario para frenar el coronavirus. Con tu apoyo, lograremos salir juntas y juntos sin poner en riesgo el sustento de nuestras familias. Soy María, de Valle Nacional. Quiero invitarles a que compren nuestros productos en la tienda artesanasdeoaxaca.com. Tenemos productos muy bonitos que son elaborados por nuestras manos. Apóyanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Marta Estela Escona López, soy originaria de Oaxaca de Juárez y te invito a que participes y compres productos en línea elaborados de manera artesanal por nosotras. Desde que inició la pandemia, nuestras ventas han bajado. Ayúdanos a mejorar la situación. Gracias. Mi nombre es Edith, representante del Grupo OMEI en la ciudad de Juchitán de Zaragoza. De oaxaqueña a oaxaqueñas, es tiempo de solidaridad para apoyarnos a todas y a todos para reactivar nuestra economía local. Hola, soy Griselda. Les saludo desde Oaxaca de Juárez. Así que ya lo sabes, si tienes un cumpleaños, aniversario o fecha especial, acuérdate de nosotras. Podemos ayudarte. En nuestra tienda puedes encontrar el regalo ideal. Soy Ciani de Oaxaca de Juárez. También vas a poder encontrar artículos para tu casa que harán de tu hogar un espacio más bello y acogedor. Mi nombre es María Soledad, soy de la villa de San Blas Atempa. Nuestro producto lo encuentra en la plataforma www.artesanasdeoaxaca.com, hecho con el corazón, una plataforma impulsada por la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Cuando vean nuestro producto, se van a enamorar. Como lo ha dicho siempre el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, queremos ver más del mundo en Oaxaca y más de Oaxaca en el mundo. Por eso, visita artesanasdeoaxaca.com, un sitio de comercio justo digital, y deleítate con las maravillas hechas por manos de artesanas de Oaxaca. Apoya su economía y que sea para la recuperación económica post-pandemia.